No, no me siento bien. ¿Sí? ¿Tienes fiebre? A ver. Ay, sí, estás ardiendo en fiebre. Ya te traigo algo, ¿ves? Con este pañito de agua fría se te baja esa fiebre, tranquilo. Alcohol, que son los secretos de la abuela. ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? No sé, últimamente he sentido como dificultad para respirar, ¿sabes? No, pero yo creo que eso debe ser como el polen. De todas maneras, por si las dudas, yo creo que esto te puede ayudar un montón. Estos métodos tradicionales utilizados por nuestra comunidad latina a lo mejor sirvan en algunos casos, pero quizá no sean los más recomendados para afrontar esta nueva crisis que estamos viviendo mundialmente por el coronavirus o COVID-19. Por eso, hoy te presentamos los pasos que debes seguir y cómo conseguir ayuda en caso de que tengas sospechas de haber contraído el virus. Lo primero que debes saber es que los síntomas más comunes del coronavirus son fiebre y tos seca. Muchos se preguntarán, tengo fiebre y tos, ¿ahora qué hago? Tienes que saber que ir a la sala de emergencias no es tu mejor opción inicialmente. Llama a tu seguro médico o a un profesional independiente. Habla acerca de todos tus síntomas y allí te indicarán cuál es el procedimiento que debes seguir y si deben hacerte un examen para descartar o confirmar la presencia del COVID-19. Es importante saber que aquí en Estados Unidos no todas las personas son elegibles para realizarse el examen del coronavirus. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, cuentan con lineamientos estrictos sobre los pacientes que deben realizarse la prueba. Pero la decisión dependerá de los departamentos de salud y médicos locales y estatales. En todo caso, si crees que debes realizarte la prueba, deberás comunicarte primero con el departamento de salud local o estatal o con un proveedor de servicios médicos. Cualquiera de estas entidades podrá determinar si eres una persona considerada de alto riesgo o si tu caso es prioritario para realizarte la prueba. ¿Y cómo sé si soy parte de la población de alto riesgo? Todas, absolutamente todas las personas están en riesgo sin excepción. Sin embargo, según los CDC, la población de mayor riesgo son las personas mayores de 65 años. Personas de todas las edades con afecciones médicas, particularmente si no están bien controladas, como el asma, enfermedades respiratorias, diabetes, enfermedades cardíacas, enfermedades renales, enfermedades del hígado, enfermedades que ataquen el sistema autoinmune, entre otras condiciones médicas. La doctora Audrey Arona, directora del Distrito del Departamento de Salud de los condados de Gwinnett, Newton y Rockdale en Georgia, declaró que es imposible determinar el número de infectados ya que la mayoría tiene síntomas leves o no presenta síntomas, pero son transmisores del virus muchas veces sin saber que lo tienen. Ante esto dijo, todo mundo debería considerarse positivo y asumir que cada persona a su alrededor está contagiada. Nos dicen que si tenemos síntomas debemos llamar a nuestro médico, pero ¿qué pasa si no tengo médico ni seguro de salud? Si no cuentas con seguro de salud, aún puedes comunicarte con cualquier proveedor de servicios médicos o con alguna clínica comunitaria cerca a tu lugar de residencia. Allí podrán evaluar tu caso y determinar si deben hacerte la prueba. Actualmente, algunas clínicas comunitarias también tienen los kits para el COVID-19. Después de responder todas estas preguntas, debes tener en cuenta qué más debes hacer si sospechas tener el coronavirus o si te hiciste el examen y padeces de esta enfermedad. Si tus síntomas son leves, permanece en casa, mantente aislado y sigue las indicaciones de tus médicos o autoridades de la salud. El control de síntomas leves desde casa es muy parecido al que haces comúnmente para tratar una gripa. Debes hidratarte bien, comer saludable, descansar, monitorear tu temperatura constantemente y mantenerte aislado. Puedes utilizar métodos tradicionales para aliviar esta enfermedad, pero no la curará. Según el doctor José Cordero, epidemiólogo de la Universidad de Georgia, si vas a tratar síntomas como la fiebre en casa, puedes usar Tylenol o acetaminofén. Pero no debes usar medicamentos como ibuprofeno o aspirina porque puede causar complicaciones más serias. De todas maneras, es mejor que no te automediques y consultes a tu profesional de la salud vía telefónica. Ahora, si tus síntomas se agravan, debes buscar ayuda médica de inmediato.
Pero ¿cuándo sé si mi situación requiere una atención de urgencia? Si experimentas dificultad para respirar, presión en el pecho, desorientación o confusión, labios morados, desaliento, dolor en el cuerpo, entre otros, debes buscar ayuda respetando siempre los protocolos de seguridad para no esparcir el virus. Llama al 911 y advierte que podrías tener el COVID-19. Si tienes más preguntas o quieres saber acerca de las novedades del coronavirus, puedes consultar la página de los CDC en español. También puedes acceder a toda la información sobre la respuesta del gobierno frente a esta pandemia en usa.gov/español/coronavirus o comunicarte con el Departamento de Salud de tu estado. La comunidad latina también tiene a disposición servicios gratuitos de asistencia en español llamando al 1-877-696-6775. Sigamos todas las indicaciones que nos han pedido las autoridades médicas y gubernamentales que nos han pedido quedarnos en casa. Si se propaga algo, que sea esta información y no el virus, compártela con tu familia y amigos. Yo me quedo en casa para proteger a mi familia. Protege tú la tuya.